Crecer Cantando es un proyecto educacional y social del Teatro Municipal de Santiago que tiene su origen en el año 1984 en un encuentro, en un concurso de villancico. A partir de ese concurso se crea Crecer Cantando. Se invitó a todos los colegios de la región metropolitana a participar en este proyecto nuevo que se llamaba Crecer Cantando, que ya no solo incluía un concurso, sino que también, y porque nos dimos cuenta muy poco andar, capacitación a los directores de los coros escolares. Al mismo tiempo establecimos hacer monitorías o tutorías o asesorías corales, como las llamamos ahora, que es una asistencia técnica directa al director de coro en su lugar de ensayo. Un monitor o un asesor de Crecer Cantando del Teatro Municipal con gran experiencia coral y profesores de música van al colegio y trabajan con el director del coro y le van enseñando de forma muy concreta cuáles son los pequeños trucos para que su coro mejore. Desde entonces no hemos dejado de hacer cursos, talleres, concursos, y todos los años lo que más se ha mantenido es el concurso coral de Santiago, que se desarrolla en distintas etapas, participan 250 coros alrededor, y la gran final es en el Teatro Municipal de Santiago. Creo que a estas alturas ya habrá más de 20.000 adultos ya que de alguna manera han participado o han sido parte de Crecer Cantando. Crecer Cantando también ha desarrollado un coro denominado Coro Crecer Cantando, que es un coro de excelencia que dirige Víctor Alarcón, formado por jóvenes entre 15 y 21 años, pero ya no vienen representando sus colegios, sino que vienen de motu propio. Este coro ha tenido presentaciones en el Teatro Municipal, ha cantado con grandes obras sinfónico-corales, con las orquestas juveniles, en muchas ocasiones. Incluso han participado en la temporada oficial de ballet del Teatro Municipal en Sol Valgriego este año, que tuvo un gran éxito. Y me pidieron el primer año que dirigí este colegio que formara un coro. Pero he formado coro en todas las escuelas que he trabajado, he formado coros. Y hay un semillero muy grande que ha crecido. De este colegio hay una cantante lírica que ha participado en muchas obras y últimamente en El Hijo Pródigo de Silvia Soublet, que dirigió Silvia Soublet, Janet Pérez. Es de alumna del coro de este colegio y ella estudió canto y ahora es cantante profesional.
personas no pueden ir. Entonces eso también es súper bonito. ¿A dónde? Mi papá también le gusta la música, él a veces también canta y de ahí yo creo que yo saqué mi gusto por la música. Mi mamá, cuando a veces tengo que ensayar las canciones, ella me ayuda. Ya que gracias al coro ella pudo desarrollar un poco más su oído y ahora nota cuando está desafinado y todo eso. Porque no es tan solo cantar, sino que a uno nos forman así como acercarnos a nuestro espíritu, a nuestra esencia y nos conocemos más como personas. Por lo menos en un cambio que he notado que igual mi personalidad se ha desarrollado más, mi forma de expresar ha cambiado totalmente así. Y como que cambia la mentalidad de las personas, sino que como mismo decía el profe, que es como cambia la vida, la forma de ver la vida a una forma más positiva. En los 30 años de experiencia de Crecer Cantando, lo que hemos hecho es incentivar el canto en aquellas personas y lugares donde no hay acceso a la música. Y donde también podamos descubrir talentos jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes que puedan hacer un camino en esto de la música y ojalá encontremos talentos que puedan hacer una carrera incluso en esto.